Muy bien, entonces continuamos, señoras y señores, este fabuloso episodio con... Creo, vámonos de un solo aire. Temprano. ¿Esto dura 5 minutos? Cabal. Este en las matemáticas es nuestro fuerte, ¿verdad, Kimo Sabi? ¿Quién no sabe? Ajá. No, no estoy. ¿Cómo se llaman? Fairy Godmothers. Ah. No. Es la primera, tal vez. Solo fue la primera. No, este de... Como pasó el Día de la Madre hace poquito, entonces es un 10 en 10 de Madres Malignas. Ah, wow. Alberto, para que sepan lo que son estas señoras que les dedican el día y... Pues sí, bueno, entonces la número uno, la hada madrina de Shrek 2. ¿Y ella es la mamá de quién? Es la mamá del príncipe de Charming, ¿te acuerdas? Sí. Que ella estaba manipulando las cosas de tal forma de que iba a echar al Shrek del reino. La mamá de Jamie Lannister. Uy, bueno. Y con eso iba a hacer que su hijo se casara con Fiona y quedara como rey de nunca jamás. Y ella, básicamente, como el poder detrás del trono. ¿Verdad? Entonces, ahí está, que usaba su extensa magia y sus habilidades de baile y canto para tratar de llegar al poder. Ella, acordame, ¿el rey de ese país era rana y lo hizo humano o cuando llegó ella lo hizo rana otra vez? Porque me acuerdo que al final queda rana el rey. Queda es que yo creo que él era originalmente rana. Originalmente era rana, ¿verdad? Y él, hizo un trato para hacerlo humano. Cabal. Por eso es que lo tenía la colita pateada. Cabal. ¿Y el rey era de los Monty Python? Él era así, ¿verdad? Cliss, cabal. Bueno, hablando de Jaime Lannister, número 2, la Cersei Lannister. Ahí está, ¿eh? Está, mira que entre más corto el pelo, más maligna se hacía. Sí. Era como Sansón, pero. ¿Cómo envejece con el pelo corto? O es que en el pasado tantos años en tiempo real. Que le pegó de un solo. Yo creo que sí, obviamente envejeció, pero ponele yo ahorita que salí, estaban dando esta que con la Karen Gillian, la de Milkshake, no sé qué, que ella es la Tom mamá. Y la mamá de la Milkshake. Ajá. Pitecita. Sí, ahí. No se ve tan mal. O sea, se ve. O sea, señora, sí. pero hace el papel bien de la mamá. Sí, ya no es la bichita ella. Bueno, la onda es que ella, sus actos malignos eran más que nada para proteger a sus hijos de una profecía que le habían dado, de que todos los hijos iban a morir, ella iba a vivir más que todos los hijos, pero que le iba a ir mal. Y pues como que le... Le fue mal. Mal y se les murieron los hijos. Todos se les murieron. O sea, la profecía las hizo. Nostradamus no se equivocó. No. Se trabó. La número 3, Charlotte Ling Ling, mejor conocida como Big Mom de One Piece. Uy, esta. Se trabó la canción. Perdimos audio. El cronómetro. ¿Sí? ¿Qué es eso? Estaba apretando el botoncito. Hoy se fue esta, ¿eh? No es esa. Aquí está. Ahí está. Entonces, este es uno de los cuatro emperadores que en el mundo de este One Piece son... Ese vale por tres, ¿no? Sí. Es que antes eran siete, pero después se los comía el otro. Entonces, cabal, son cuatro piratas, los más poderosos de este universo de One Piece. Ella es uno de los emperadores y todos sus subalternos capitanes son hijos de ella. Porque ella ha sido bien prolífica, tiene 85 hijos e hijas, entre hijos e hijas. Y ¿quién demonios quiere coger tantas veces? Ha tenido un vergo maridos. ¿Verdad? 55. Se los ha comido. Sí, porque no creo que la cojamos. Se los ha comido todos. Y bueno, la cosa es que ella también, o sea, no está arriba de manipular a sus hijos entre ellos, así en contra de los propios hijos. Pero es más mala que miar sangre. O sea, es mala. Yo creo que como tiene tanto hijo, que es como que ahí me sobra. Ahí se muere uno. Ahí lo reemplazamos. La número 4, Pamela Voorhees. Que ella era buena onda, pero con su hijito Jasoncito Voorhees. que tuvo un accidente trágico en el campo Lago de Cristal, Camp Crystal Lake, donde ella trabajaba como cocinera. Pero entonces tenía su hijito. ¿A quién se le ocurre ponerle su hijo nombre Jason y viviendo cerca de un lago? No ha visto las películas. De la de Friday, ¿no?
Dale. Okay. Yo pensando en mitología, Jasón y los Argonautas. Un chiste así como bien meta. Así, súper meta. Otra vez que no te da pantalla azul, Julio. Es que, pues, no saben que este es un robot. Bueno, la verdad es que en la primera película ella es la asesina, ella es la que está matando a toda la mara por venganza por el hijo que se había supuestamente ahogado. Pero sí, spoiler. En la primera. Uh-huh. Eso gran spoiler. La película del 80. Un gran spoiler. Mañana le iba a ver. Hoy, este Halloween le quería ver yo. Este viernes 13. Déjame ver. La número 5, Medusa Gorgon, del anime Soul Eater, que es esa chica que está ahí reclinada contra un árbol. Uh-huh. Ella, pues sí, era mala, y era súper mala con su hijo, con su hija Crona, porque no sabemos, es asexual. Sí, ese nunca. Nunca se supo. La onda es que el plan de ella era que el hijo pudiera ser absorbido por el Kishin, por el mero malo de la serie. Entonces, para ella poderlo controlar. Entonces, a través de él poder dominar a Edmundo. Entonces, desde chiquito lo torturaba, básicamente. Así lo trataba, le hacía experimentos. La onda es que una de esas le reemplaza la sangre con una sustancia que viva y que con eso se peleaba, pero le causaba gran dolor. Y la cosa es que el pobre Crona estaba mentalmente inestable. Y en el manga, él termina matando a la medusa. En venganza. Venganza. La número 6, Carol Miller, también conocida como Mom en Futurama. Mom. Que ella, bueno, ella es la presidenta de MomCorp, que es la principal productora de robots en el siglo 30 y tantos. No son los que hicieron el iPhone, ¿verdad? Pero que era el i. Ah, sí, bueno, que en el ojo. Ajá. Hicieron a Bender, todos los robots. Entonces, a Bender. Sí, pues hace todos los robots. Entonces ella hasta tiene un switchito así donde puede hacerlo que matan a la humanidad. Así, sí, los tiene sus hijos que los maltrata a todos, abusa de ellos verbalmente y también los cachetea cada rato. ¿Qué más? Bueno, ella tiene la imagen, ahí se ve a la derecha la imagen pública de ella, que se pone un trajecito para verse más gordita y más como hogareña, más así tradicional. Para no levantar sus pechos. Pero realmente es una doña así con peinado de como de Drácula, de, ajá, con Gary Oldman. Bueno, después tenés a la Other Mother, también conocida como The Beldam, de la película y libro Coraline, por Neil Gaiman, que es un ser que ha creado una pocket dimension, una dimensión así limitada, donde ella controla todo, básicamente. Es una bruja que... La bruja... Te le encanta. Neil Gaiman. Que ella intenta como que atraer niños y se alimenta de sus miedos. Entonces, está tratando de hacer esto con Coraline. Al principio sale como, se hace ver como la mamá de Coraline, pero con ojos de botón. Uh-huh. Pero ella le da atención, le da bocadillos, la trata súper bien y todo eso para tratar de que se quede con ella. Pero después ya se revela su forma real, que es un monstruo esquelético todo feo. ¿Qué tan diferente es la película de Coraline del libro? Fíjate que ni me acuerdo de los dos. Que a mí, la película me acuerdo bastante y ya se acaba el tema. Nunca lo sabré. Pues al final se escapa y la matan. O sea, ¿qué más crees? A la Coraline. Sí. La número 8, Cheshire, de la DC. ¡Ay, al fin! Al fin una mamá. Como no, de una novela mexicana. Que las malas son las más buenas. Solo le falta el parche del ojo y así. Y no, esa era fea. No, esa era. Bueno, la cosa es que esta se llama Jade Nguyen. Es medio vietnamita. Ella es una villana que aparece normalmente en los Teen Titans. Ella apareció una vez cuando Roy Harper, Speedy, él se infiltra en una organización terrorista para ver qué onda, para así ver quién agarrabas. Entonces, la conoce a ella, se enamoran y chacachán. Entonces, al final, el Speedy se va, ella nunca averigua que el Speedy, hasta mucho después,
cuando ya tiene la hija de Speedy, la Liam, se llamaba. Entonces, sí, viene Speedy, la, se lleva a la bichita y él la cría porque dice, no, esta bicha es mala. Aunque tiene un como que un poquito de cuidado y de cariño. Por la hija. ¿Era mala con la niña? Con la niña no. Aunque bueno, es una cosa ahí que pucha. La número 9, la reina alien. Ahí está. Es la mamá de los pollitos, bueno, de los aliencitos. Esta es un ser significativamente más grande que los aliens normales. Esta mide como 10 metros de altura, algo así. Versus tamañona. Dos y algo de los... Uh-huh. Bueno, depende, porque depende si la criatura que agarre los aliens, así salen las características. La forma. Entonces, pero normalmente andan ahí tipo 2 metros. Gracias a Dios que no agarraron a un tiranosaurio. Más chiquito. No, no, fíjate que la reina alien tiene 4 brazos, a diferencia de los otros. Tiene 2 normales y otros 2 de tiranosaurio. Tiene 2 de tiranosaurio. Entonces, y también la chorcha aquí ya no es forma de pene, sino que es como así, su escudo así todo feo. O sea, le como que es pijechucho. Le protege la nuca. Sí, la nuquita. Bueno, pero solo una ha salido, ¿verdad? No, salió la de Aliens contra Depredador. Ajá, esa es la que yo... Y la de Aliens Resurrection también. Es cierto, es cierto. Ajá. Sí. No salió varias. Yo tengo bloqueadas esas películas. Ah, sí, no te culpo. 1 y la 2 son buenas, ya. Y para que vean que esta cosa de las madres malignas es más vieja que el tufo, la mamá de Grendel. Aquí está la mamá de Grendel. ¿Qué es? Bueno, que este es del poema épico Beowulf, que es una de las primeras obras de literatura de habla inglesa. Ella es la mamá del monstruo llamado Grendel, nunca se le nombra. Solo se dice Grendel's Mother o algo así en su original. Y la onda es que, bueno, cuando matan a Grendel, viene ella y también sigue atacando a la mara de Beowulf, hasta que llega Beowulf a su cueva y supuestamente la mata. Entonces hubo una adaptación escrita por Neil Gaiman, por cierto, que se le cine, que era todo CG. Ajá, era todo por CG, Robert Zemeckis, cabal. Y ahí no la sacaban monstruosa, así como nunca la describen, entonces la mayoría de la gente la interpreta monstruosa, pero aquí la sacaban como Angelina Jolie en CG y solo lo más alien era como que una escama dorada. Y en esta le hacen un cambio a la historia donde no, Beowulf no la mata, sino que se la coge. ¡Cuál! Se la pesa. O sea, es bien distinto. Yo creo que le falló un poquito ahí la traducción. Ya ven, es el problema cuando los escritores no están en el estudio. Que en el libro original se dice, and Beowulf fucks her up. Y la parte her up no estaba. Se borró. Entonces, así. Fucks. Mató okay. Una mosca encima. Uy. Y el Beowulf... Oh. Ah, ahí están preguntando si la madrastra Rapunzel cuenta. Sí, claro que cuenta, pero solo hay 10. Sorry. Sí, porque la otra que pensé que iba a sacar es la de Cowboy Vivo. Manden más ideas para... Ah, sí, también. Las... También la mamá de los terroristas. Aquellos, los terroristas. Ecológicos, ¿eh? Ecológicos. Eco-terrorists. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba la chava? Yo creo que es Mother. Es que le decían Mother, pero, uh-huh, pero tenía su nombre. Nombre. Los hijos le decían Mother. Ah, los hijos. El esposo le decían Dear. Le decían Not Mom. Sí.